Muy buenas tardes, nos encontramos con Manuel Söderland, economista, miembro de la Organización Latinoamericana de Economistas Marxistas, ALEM, Asociación Latinoamericana de Economistas Marxistas. Estamos conversando sobre los recientes anuncios económicos del presidente Maduro en relación con la llamada guerra económica, en relación con la respuesta que el gobierno planea poner en práctica frente a esta llamada guerra económica. Manuel, bienvenido. ¿Tú qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, muy bien. Feliz, ¿no? Feliz en tu ciudad. Una ciudad un poco problemática. En tu opinión, ¿cuáles son los anuncios más importantes del presidente Maduro en su alocución del día de ayer? Bueno, yo creo que, como se lo dije a otros compañeros con quien conversé, lo más interesante ahí son algunas señales que evidentemente parecen indicar que se va hacia un proceso de cierta centralización de algunas instituciones estatales y que se plantea que hay un escenario bastante caótico y que hay que tomar unas medidas más radicales. Lo que se tomó o lo que dijo Maduro no son medidas radicales, ni estructurales, ni cambios importantes, sino parecen ser señas, algunas señales hacia algo interesante. En mi criterio, la idea de la Central Nacional del Comercio Exterior, o que tiene la Corporación Venezolana de Exportaciones, eso, es bastante parecida en nombre a lo que nosotros hemos propuesto. Correcto, en nombre. En nombre, ¿no? no sé si en intenciones, no sé cuál es el alcance de eso, pero el Partido Comunista, la LEN, el CIFO, y otras organizaciones también como Marea. Correcto. Ha propuesto estatizar el comercio exterior. Esto no es la estatización del comercio exterior, va a seguir habiendo burguesía importando y no va a solucionar los problemas estructurales. Hay otras cosas con la cuestión del presupuesto en dólares, también habría que esperar a ver cuál es la propuesta completa para dar una opinión más potente, y la cuestión de la guerra económica y del combate cuerpo a cuerpo con los burgueses malvados, ¿no? Sí. Con los burgueses que acaparan y quieren destruir el país. A ver, recapitulemos las tres medidas más importantes que anunció el presidente en materia económica. Según recuerdo, estamos hablando en primer lugar de una intensificación de las acciones, llamémoslas administrativo-punitivas, en contra de empresarios que estén falsificando precios y costos o estén acaparando mercancía. Eso se hará, entiendo, con una intensificación de la presencia de Indepavis y otros organismos en la calle. Entiendo que en esta oportunidad, además, reforzada con los cuerpos de seguridad del Estado, sí, el ejército, etcétera, etcétera, en primer lugar. En segundo lugar, se anuncia la creación de la Central de Comercio Exterior, de la que dependerá la Corporación Venezolana de Importaciones. Exacto. Correcto. Ese y el SICAD, y el SICAD y todos los demás. Por cierto, que ahí hay una cosa que no quedó clara, volveremos sobre ello. El tercer anuncio económico de una entidad que hizo el presidente tiene que ver con el presupuesto en divisas. Para quienes no vieron o no escucharon completo el presidente Maduro el otro día, en nuestra opinión, esas son las tres medidas en materia económica de mayor entidad. Y las dos primeras, comentábamos con Manuel, parecen más de lo mismo. Sí, sí, sí. Sí, la cuestión es que, digamos, yéndonos hacia lo primero, la cuestión de la guerra económica, nosotros no estamos de acuerdo con que lo que esté sucediendo sea una guerra económica. Y hay una gente que escribió que esto era igual que el Chile en 1973, y yo no creo que eso sea así. No hay evidencia de que sea así, y tampoco. Fíjate qué pasó en Chile muy cortito, ¿no? Los precios del cobre más o menos estuvieron igual, pero hubo bloqueos, le impidieron al presidente Allende vender cobre, le impidieron sacar el cobre en barcos, le hicieron todas clases de sabotajes, pero en Venezuela el petróleo se ha vendido a precios muy altos, que son 10 veces los precios que se conseguían en el 98, y por ejemplo, en el caso de Chile le cerraron los créditos y Venezuela más bien ha quintuplicado sus créditos. Correcto. Sobre todo en deuda externa. De hecho, nada más China nos ha dado solamente más del doble de la deuda que teníamos en el 98. Solamente China. Sí, Venezuela no está aislada económicamente. No está aislada económicamente, puede vender lo que quiera, puede comprar lo que quiera en el mercado internacional, y es un gobierno consolidado. Tiene 14 años en el poder y tiene todas sus conexiones.
acciones. Lo que está pasando en Chile el 73 y lo que está pasando en la actualidad no tiene nada que ver. Entonces, lo de la guerra económica parece ser una excusa que están inventando algunas personas para hacer creer que no hay errores en política económica, que no hay problemas en la política fiscal del país, y eso es bastante grave. Para nosotros, que hemos conversado bastante de esto, creemos que el comportamiento capitalista normal es el que está impulsando la escasez, está impulsando los altos precios, está impulsando los márgenes especulativos grotescos, y que hay que tomar medidas realmente estructurales y no persecutorias, punitivas, pseudo-jurídicas. En el día de ayer, por cierto, el Banco Central de Venezuela, el Instituto Nacional de Estadísticas y el Banco Central de Venezuela dieron a conocer los últimos datos de inflación. La inflación anualizada en este momento ya pasó de 54%, de octubre a octubre, pasó de 54%. Siempre hemos dicho, hemos publicado en Tribuna Popular Impresa y en varios otros medios, siempre hemos dicho que, aunque no hay duda de que hay un componente especulativo en esa altísima inflación venezolana, no es el principal componente. La inflación venezolana tiene causas estructurales que son agravadas, ciertamente, por la intencionalidad política en unos casos, económica en otros, que puede llevar a cierto grado de acaparamiento, cierto grado de falsificación de costos y precios. No tengo duda de que hay elementos de este tipo, pero hemos hablado, parece claro que ese no es el elemento central. Hay causas estructurales. La más elemental que identifica cualquier economista o pichón de economista es el tremendo desbalance entre oferta y demanda. El tremendo desbalance entre una masa de circulante en bolívares en la calle que es gigantesca y sigue creciendo rápidamente y está llegando, acercándose al millón de millones, en castellano, no en inglés, millón de millones de bolívares. Y que no hay en Venezuela una cantidad de mercancías a la venta suficientemente grande para satisfacer esa demanda desbocada, demanda solvente, porque hay gente con plata, hay mucha gente con plata, pero no hay nada que comprar con esa plata, o hay cada vez menos que comprar con esa plata. Ese es el elemento que cualquier economista identifica como la causa más elemental de inflación y parece estar funcionando en Venezuela. Sí, sí, sí. Lo que decías era bien importante en cuanto a la especulación. La especulación siempre es una consecuencia, nunca es la causa de eso. Y además la especulación generalmente para el gobierno y para la mayoría de la izquierda en Latinoamérica es una persona que compra un bien y tiene que venderlo a un precio regulado y en vez de venderlo a un precio regulado lo vende más alto. Eso es lo que es especulación a nivel jurídico en Venezuela ahora y lo que más o menos entiende la izquierda. Es un término confuso, por cierto. Claro, la economía política clásica dice que especulación es simplemente comprar un bien, no para utilizarlo, no para emplearlo en una producción o un consumo propio, sino para venderlo a un precio superior. Y eso es legal, en general. Eso es legal y es como funcionan todos los comercios en el mundo. Así es. Todos los comercios en el mundo, Walmart, Macro, cualquier comercio que compra y vende, hace eso, especula. Los bancos especulan. Toman el dinero de los ahorristas y se lo prestan a otros. Y viven del diferencial, el spread. A lo que llamamos especulación comúnmente en Venezuela es más bien una forma de falsificación de costos y precios, que eso sí es ilegal, claro, lo cual no impide que ocurra, pero la especulación entendida en ese sentido, que es el sentido básico. Ese es el sentido de la economía política clásica. Correcto, no es ilegal en ninguna parte del mundo. Claro, entonces, ¿qué es lo que sucede fundamentalmente? La mercancía más valiosa en cuanto a posibilidad de darte rentabilidad inmediata es el dólar. Correcto. Tú compras un dólar a 6.30 y lo puedes vender en 50 o en 60 bolívares, fácilmente. 50 y algo leí hoy que llegó. Claro, cuando esta entrevista se publique ya estará en 60. Ya estará en 60. Oye, cuando yo la vea en YouTube ya estará en 70 y bueno, en fin. Entonces, si una persona va y compra un dólar oficial, todos los burgueses tratan de acceder como locos al dólar oficial, ¿de qué vía? De la vía de la importación fraudulenta. Porque como hay control de cambio, tú no puedes pedir dólares si eres un empresario para más nada. Entonces los tipos dicen que van a importar 100 litros de leche, por decir alguna mercancía, y en vez de traer 100 litros de leche, traen un litro de leche y los otros 99 les dicen al proveedor que se los devuelva en efectivo. Correcto. Ellos toman ese dinero en efectivo, lo revenden, si lo compraron a 6.30 lo revenden en 50, en 60, en X, lo que esté la cotización del dólar paralelo, y hacen una ganancia extraordinaria. Por supuesto. Una ganancia que ni Pablo Escobar Gaviria en Colombia hubiera hecho una ganancia así. Si Pablo Escobar Gaviria existiese en Venezuela,
deja las drogas y hace esto. En este negocio. Sí, claro. Importa cajas vacías, importa cajas con piedras, con tainos fantasmas. Es una ganancia exorbitante por encima de la que ya reciben estos burgueses cuando compran un dólar subsidiado a 6. El valor real del bolívar no es ni cerca de 6. Tampoco es 50, como el mercado especulativo podría hacer creer, mercado claro. Negro, fraudulento, mercado, ¿cómo le llaman? Paralelo. Pero no es desde luego 6. Cuando un empresario le compra al Estado, al gobierno venezolano, un dólar a 6 bolívares, está siendo subsidiado en no menos de 10 bolívares, sí. 15, de 10 a 15 bolívares por el gobierno en ese sentido. Lo cual nos lleva de regreso a las medidas anunciadas por el presidente Maduro. Es paradójico que el mecanismo básico por medio del cual se está alimentando el mercado paralelo de dólares, que es dólares que provienen de Cadivi, que claro. Es lo más doloroso, sí. Es decir, puesto que los empresarios privados no producen casi dólares, el 3%, por supuesto, el total o casi total de los dólares que se comercian en el mercado paralelo provienen originalmente de Cadivi. Son estatales. Claro, si eso es lo más doloroso. Sí, dólar permuta, acciones, cualquier correcto. Cosa. Es increíble que el gobierno... Es que está manteniendo el mercado negro o paralelo. Alimenta el mercado paralelo. Claro. Es todo el mercado paralelo. Claro. Porque fíjate una cosa. Hay una chica de finanzas que me decía, es que los empresarios muchos compran a dólar paralelo. Y es verdad. Hay muchos claro. empresarios que compran a dólar paralelo. Claro. Pero el problema es que todo dólar paralelo fue dólar Cadivi. Por supuesto. Fue dólar Cadivi sin SICAD. No hay otra fuente de dólares en Venezuela. Exacto. Legal al menos. No existe. Porque nadie, incluso si un empresario vende droga y trae los dólares, no lo va a cambiar en bolívares, es ridículo. Ah. Y hay una estadística muy importante que es de la posesión de la inversión internacional en Venezuela. Mediante este mecanismo nefasto de que Maduro llama cadivismo, ¿no? La burguesía ha logrado fugar en los años del control de cambio, en los 10 años del control de cambio, más de 111 mil millones de dólares. Eso es lo que está en bancos legales. Hay otra gente que dice que la cifra alcanza los 155 mil millones de dólares. 155 mil millones de dólares representan casi la mitad del Producto Interno Bruto. Es más de lo que se... Claro, es más de lo que se fugó en Brasil, Chile y Argentina en el mismo periodo. En Colombia nada más se fugaron 3.500 millones de dólares en 9 años. Aquí se han fugado 150.000. Sí. Fíjate, 150 mil millones de dólares se pudieron haber construido 100 líneas de metro. 100 líneas de metro. O sea, nosotros tuviéramos más metros que Nueva York. Y mucho más nuevo, mucho más limpio. ¿Tú qué conoces eso? Yo no he ido, ¿no? Pero es algo dramático. Y lo que más me preocupa de Maduro es que las medidas no apuntan a romper ese... Eso es correcto. A eso quería llegar. Se ha anunciado un mecanismo que probablemente depure el RUSAD, el registro de importadores, el registro de administración de divisas. Me imagino que eso significa, no hay claridad todavía, el decreto presidencial no ha sido publicado todavía en este momento de esta entrevista, no hay claridad en los detalles, pero por lo que dijo Maduro ayer, antier, todo parece indicar que se trata de depurar ese registro, con lo cual los empresarios más descaradamente fraudulentos saldrán del registro, pero nunca en la alocución del presidente se nombró ni por un momento la posibilidad de dejar de vender dólares subsidiados a los empresarios que pasen ese examen que supongo se les va a hacer en los próximos días o semanas. Y ese es el problema fundamental. No claro. Se está atacando ese concepto. Exacto. El concepto de que el Estado le venda dólares a los empresarios privados y los empresarios privados puede que hagan o no lo que dicen que van a hacer. Claro, fíjate una cosa que me sorprendió mucho de Ramírez, que hizo hace como un mes y pico una intervención en medidas económicas, que una cadena presidencial de Maduro entregando autobuses interrumpió, cosa que no... Es correcto. Nunca entendí, pero bueno. Ramírez empieza así, ¿no? Dice, hay unos empresarios deshonestos que roban, que se llevan la plata, que dicen que no va a importar, que no tienen los documentos, que no tienen los permisos, que son culpables del hambre en Venezuela. Bla. Entonces, ¿cuál es la solución de Ramírez? Facilitar la importación para ese empresario, pedirle menos controles, pedirle menos papeles, pedirle menos solvencia. Entonces yo, la verdad que no entendí absolutamente nada. Sí. Ahora, eso en Maduro parece como estar entrampado, porque si él pone más normas y reglas, la importación se retrasa más. Y los y aumenta la escasez, aumenta la inflación, aumenta, etc. Exactamente. Entonces, si él da más dólares, se supone que debe llegar más mercancías, etcétera, etcétera, pero no hay tantos dólares como para satisfacer la avaricia de todos los tipos que buscan dólares para revenderlo. Además,
y la exportación no petrolera está prácticamente desapareciendo. Claro, porque si un exportador exporta papel, ¿verdad? Que no se consigue en Venezuela, por cierto, ese exportador va a recibir el 60% de esa venta, va a recibirla en dólares oficiales, es decir, le van a cambiar esos dólares a 6.30 y nadie quiere hacer eso. Obviamente. Entonces el contrabando se ha disparado. Hay cientos de miles de gandolas y todo tipo de vehículos particular que está fugando mercancías de Venezuela y están bajando las existencias de los anaqueles, haciendo que los precios suban y que nuestro salario real disminuya. Entonces es una situación sumamente grave y lamentablemente Maduro no ha tomado una decisión realmente profunda, realmente revolucionaria, y yo creo que en febrero va a haber un golpe de timón. Sí, estamos hablando de la posibilidad de cambios profundos en el régimen cambiario a principios del próximo año, incluyendo una devaluación abierta. Mejor dicho, que el gobierno reconozca la devaluación de hecho que ya ha venido ocurriendo en los últimos meses. Una gran devaluación probablemente en el primer trimestre del año que viene. Creo que hay, volviendo a lo que estabas diciendo hace un momento, hay una gran inconsistencia entre anuncios de un momento por el presidente, por el gobierno en general, y anuncios unos días o meses o semanas más tarde. Claro. Quiero recordar que en febrero de este año, cuando se oficializó la última, más reciente devaluación de 4.30 a 6.30 bolívares por dólar, al mismo tiempo se anunció la creación de un, recuérdame el nombre, creo que era órgano superior para la impresión de divisas. Sí, 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 sí. Ese órgano, que fue creado, y entiendo que fue incluso creado por decreto del presidente, nunca fue activado, pero ayer, en los anuncios del presidente, los nuevos anuncios del presidente, ese órgano nunca se hizo referencia alguno a él, y no hay ninguna claridad en cuanto a cuál va a ser el nivel de coordinación, o de subordinación, o de dependencia, o no, de los nuevos órganos recién creados, y este órgano que fue creado en febrero y que, hasta donde entiendo, nunca ha sido activado, pero está creado. El órgano, tengo entendido que el órgano, digamos, sirvió, porque eso no es nada oficial, una amiga trabajó ahí. Ah, bueno, existió. No, sí, una amiga no sabía. Me dijo que trabajó ahí de una forma más o menos prestada, nada oficial. Ya. Y eso lo que hacía era bajar como las jorobas en las liquidaciones de divisas. Uh-huh. Había mucha gente que tenía sus ADL de Cadivi. Listo, correcto, pero no los habían liquidado. Entonces habían deudas con Colombia, con proveedores aquí, con proveedores allá, deudas con títulos de crédito, notas de crédito, y el órgano fue como agilizando eso. El problema es que aunque tú crees órganos de órganos de órganos de órganos, instituciones, 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 tú puedes crear 200 instituciones. El problema no se resuelve creando instituciones nuevas que se solapen unas a otras, no tiene sentido. La propuesta que el Partido Comunista, Marega, nosotros hemos ido levantando de la central estatal única de importaciones es una propuesta que, primero, evitaría las carpetas, los papeleos. Correcto, elimina, en lugar de crear, elimina complicaciones burocráticas y procedimientos. Por supuesto. Lo segundo es que optimiza la compra mediante un portal como Amazon que permita saber qué se compra, cuándo se compra y a qué precio en todo momento. Tercero, que las compras que se harían a través de la Central Estatal Única de Importaciones como Central Web Electrónica pudieran ser compras al mayor, que pudieran disminuir las compras que se hacen y pudieran tener economías de escala, lo cual tiene menos precio. Cae en el precio por unidad, exactamente. Y el transporte y la distribución sería mucho más económico porque es más fácil distribuir 1 millón de libros que 2. Ahorita mucha gente que compra un libro en $10 y paga 300 porque se lo traigan. Correcto. Pagas $10 por el libro y 50 por traértelo. Es absolutamente ridículo. Entonces, esa central, lamentablemente, no ha sido bien escuchada por el gobierno y no ha sido bien comprendida. Sí. El nombre del organismo creado por el presidente en estos días, Central... Nacional de Comercio Exterior. Salvo lo de Central, en eso se parece a la propuesta que hemos venido levantando desde varios sectores en los últimos tiempos. Lo que proponemos, lo que hemos venido proponiendo e insistimos en proponer es, en simples palabras, nacionalizar el comercio exterior. Lo que el presidente anunció el otro día parece apuntar hacia alguna instancia de coordinación, lo cual no es malo.
no es malo, es mejor que el desorden, que el caos que tenemos en este momento, en que cada ente, incluso del propio Estado, importa por su cuenta. Casa importa por un lado, Mercal, Pedeval, Baribén, muchos ministerios, muchas empresas del Estado, Sidor, muchas empresas del Estado. Hay un cierto caos, desorganización, falta de coordinación entre incluso los entes del Estado. Sí. En la creación de este órgano por el presidente en el día de ayer parece apuntar al menos a coordinar las importaciones entre los entes y empresas del Estado, lo cual no es malo en absoluto, no estamos diciendo eso. Pero la esencia fundamental de la propuesta que hemos venido levantando desde el Partido Comunista y otros sectores tiene que ver con que el Estado, que es quien gana dólares en este país, sea quien administre esos dólares y quien los use en la compra de cualquier bien importado. Eso no está en la propuesta del gobierno. Repito, el gobierno parece estar conformándose por ahora con depurar el registro de empresas privadas importadoras, depurarlas, entendemos, de los empresarios que se hayan portado peor, que hayan robado más, que hayan defraudado más, que hayan tenido las empresas metidas más de maletín posible. Pero entendemos, por lo tanto, que los empresarios, las empresas que pasen ese examen, reingresarán al sistema de empresarios importadores y seguirán recibiendo estos dólares subsidiados, con lo cual no se cumple el elemento cualitativamente diferente, cualitativamente revolucionario de la propuesta que hemos venido levantando desde estos sectores, Partido Comunista y otros. Claro, fíjate que, por ejemplo, con esa central estatal única de importaciones, nosotros pudiéramos no solamente ahorrarnos una cantidad de divisas enorme, porque ¿qué pasa? El año pasado las importaciones CIF, es decir, las importaciones FOB de bienes tangibles, correcto, más los servicios, más los fletes, llegaron a la suma de 77 mil millones de dólares. Y un repel, 77 y un poquito. 77 mil y algo. Y un poco más. Sí. Ese 77 mil millones de dólares es una cifra absolutamente ridícula para la cantidad de mercancías que se necesitan en Venezuela. En Venezuela no se necesita tanto. Hasta el gobierno mismo dice eso. Claro, es estúpido. Y además, si en verdad se hubieran importado 77 mil millones de dólares, es para que en cada concesionario hubiera 5 carros uno encima de otro, para que en las que existan 60 marcas de vino por cada metro cuadrado. Y no hay. Y no solamente eso, que no hay esas mercancías y no hay las mercancías tradicionales tampoco. Cuando hay una importación tan alta, se supone que las mercancías de los anaqueles pululan, y como hay más competencia con las nacionales y las extranjeras, los precios tienden a bajar. Pero aquí todo sucede todo lo contrario. Bueno, el dinero se va, las mercancías no llegan y los precios suben. Correcto. Es uno de los peores resultados económicos en la historia de la economía mundial. Yo no soy especialista en historia económica, pero no sé si quizás la República de Weimar, pero estos son los resultados más desastrosos en la economía mundial, más porque los ingresos petroleros se han quintuplicado, los ingresos. Los precios se han decuplicado, entonces esto es para tener una situación absolutamente diferente a la que hemos tenido y lamentablemente, a pesar de que hay críticas, a pesar de que hay autocríticas, todavía no se toman las medidas radicales. Es correcto, es lamentable que todavía no avanzamos hacia eso. Hay un punto bien interesante, una de las ventajas de la propuesta que estamos levantando nosotros, que tiene que ver con algo que beneficia inmediatamente al ciudadano de a pie, al comprador final de estos bienes importados, que lamentablemente en Venezuela seguimos sin producir buena parte de lo que consumimos y seguimos importándolo. Estos bienes importados son fácilmente objeto de toda clase de falsificación de costos y precios por los empresarios minoristas, por toda la cadena de comercialización, incluso el empresario minorista final en la cadena. Una cosa que hemos dicho, repetido muchas veces, es que con una central de importaciones que elimine de la compra externa a los empresarios privados, el gobierno venezolano tendría control desde el origen de la estructura de costos y precios de todo bien importado. No habría la posibilidad de que un empresario en Venezuela, como hoy en día lo hacen habitualmente, falsifican su estructura de costos y precios diciendo, por ejemplo, argumentando con algo de razón, que puesto que el costo de reposición de la mercancía se calcula a la base del dólar paralelo, 50 en el día de hoy, 50 y tanto en el día de hoy y no 6, por lo tanto ellos tienen que vender su mercancía importada sobre la base de ese cálculo, dólar a 50.
Y eso puede o no ser verdad, en algunos casos puede ser verdad y tener algo de sentido. Ellos lo hacen. Pero ellos lo hacen, con o sin razón. Hayan comprado con dólar subsidiado a 6 o hayan comprado con dólar subsidiado a 4 el año pasado y aún les quedaba por allí en el almacén. Sí, claro, claro. Venden como si fuera comprado con dólar a 50, que es lo que está el día de hoy en el dólar paralelo. Este elemento de falsificación de costos y precios desaparece automáticamente si es el Estado el que desde el origen del bien importado tiene control, conocimiento pleno de la estructura de costos. Nadie va a poder mentir al Estado si compró el bien en tal o cual precio porque fue el Estado y no el empresario quien lo compró. ¿Quién hizo la compra? Es el propio Estado el que compró y conoce la estructura de precios y costos de todo bien importado desde el origen en el país en que haya sido comprado. Fíjate este ejemplo. Una botella de vino de litro, 1,8 litros de vino Tocornal, que es un vino modesto en Chile. Mm. Es un vino que yo compré en Chile cuando estuve allá, me costó como algo así, como 5 dólares, más o menos. Que el dólar, el cambio peso a dólar en Chile está... Cerca de 500. Cerca 400 de 500. A 500 de hace muchos 460. Años. O sea, entre 400 y 500 de hace muchos años. Entonces, eso eran como 2.500 pesos, 1.300 pesos por ahí, ¿no? En un abasto de lujo, en un supermercado de lujo, así como un Excel Gama, un Plaza, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, 5 dólares a 6.30 son... 3.000 y pico bolívares. Son 30 bolívares. 30 bolívares. Sí, 30, 32 bolívares. Entonces, ¿tú sabes cuánto la están vendiendo acá en Venezuela? En un supermercado que lo trae con dólar oficial, porque es un supermercado grande, déjame un supermercado Plaza. 300, 400... Cuesta 550. 550. Ahora, tú dices, bueno, es que lo compró dólar paralelo. Ok, si tú multiplicas 5 dólares por 50... Aún no te da. Son 250 y todavía no da. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A nosotros cada vez que compramos una mercancía nos atracan, nos estafan. Nos están... el tipo lo que falta es ponerse una media panty cuando te vende una mercancía. Y te están vendiendo algo por un valor que no tiene nada que ver con lo que costó. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que haría la Central Estatal de Importaciones? Para la persona natural, Pedro Pérez se mete en la central y pide un vino. El vino le cuesta 5 dólares. 5 dólares por 6, 30. La Central Estatal de Importaciones le va a poner un impuesto de 300% porque el vino no es una mercancía esencial. Y porque los dólares necesitan cierta... Correcto, hay que priorizar el uso del dólar, etc. Exacto, cierta priorización. Entonces, 300% de impuesto por 30 serían 90 más 30, 120. El transporte, el traslado, 130, 140, 150 bolívares. Y te ponen la botella de vino en tu casa. ¿Cuánto se está ahorrando Pedro Pérez? Se está ahorrando 400 bolívares, creo, ¿no? 400 bolívares. Claro. Se está ahorrando y está pagándole el impuesto al Estado de 300%. O sea, es una cuestión loca. Si el Plaza quiere importarlo por su cuenta, obviamente si compra 1.000 cajas de vino, va a tener un precio más bajo que 5 dólares, porque va a comprar al mayor. Claro. Entonces, como compra el mayor, en vez de ser 5 dólares, lo compra 3, o 3.50, o X. Entonces, él va a tener ese ahorro, el Estado le va a poner un impuesto de 250%, un poco más bajo, y cuando el vino llegue a Venezuela, va a tener un código de barra que indique... ¿Establece? Claro, que ese vino no se puede vender en más de 150 bolívares. Es lo que en alguna oportunidad hubo en Venezuela que llamaban precio máximo de venta al público, PMVP. Eso podría establecerse de esa manera. Claro, pero con un código de barra que se pone directamente en la compra cuando se coloca y el tipo si lo quiere vender un poquito más bajo lo vende, pero no puede venderlo más allá de ese precio. Claro, correcto. Entonces eso haría... Y esto elimina, por cierto, la acción policial odiosa y a veces equivocada de Indepavis y los otros organismos. No estamos en contra de que se intente perseguir a los empresarios que hacen trampa, pero el problema es que hay causas estructurales también, claro, que podrían ser corregidas, evitando por lo tanto cualquier posibilidad de trampa, sin llegar a la acción policial al extremo final de la cadena. Empezamos por el principio, podemos controlarlo desde el principio de la cadena de comercialización y no atacar por el final, que a veces es inútil, aparte de odioso, esa acción policial. Por ejemplo, Indepavis llega a una carnicería, entonces dice, ajá, ¿dónde están los empresarios malos que están vendiendo la carne cara? ¿Son ustedes? No, nosotros no, mira, aquí está el cartel. Solomo de Cuerito, 27. Lomito, 28. En punta trasera, 31. Ok, bueno, está bien, vamos. Qué bueno. Entonces cuando la gente llega a comprar, los tipos dicen, mira, esa carne no hay. Lo que hay es lomito envuelto en plástico con flores de vaca. ¿Y cuánto cuesta eso? 120. Entonces, esos controles son estériles. Fallan, no pueden. Cosa que ha quedado demostrada lamentablemente en el último año. Ya hace año y medio que tenemos vigente el decreto ley de costos y precios justos. Claro. Y el resultado ha sido totalmente nefasto.
Además, no existe una presión justa. Por supuesto, la ley, digamos que el nombre de la ley es un poco confuso porque los términos son equívocos del todo. Precios justos, etc. Pero el punto es que hay un decreto ley que establece cierta estructura de costos, cierto mecanismo para controlar la estructura de costos, y el resultado ha sido exactamente el contrario. Claro. En los últimos 12 meses hemos tenido la inflación más alta de los últimos 16 años. Check. Estaba viendo en ese momento que desde el año 94 la inflación no llegaba a estos niveles que está llegando este mes de 54% anualizado. Y sigue, porque viene noviembre y diciembre, que son los meses inflacionarios. Claro, es correcto. Y noviembre también por los aguinaldos y eso. Entonces, ¿qué? ¿Esta central estatal única de importaciones mataría a los importadores deshonestos? Correcto. Que son casi todos, que ni siquiera... Fíjate lo loco que es esto. El tipo trae el vino en $5. Vuelta con el vino. El mismo ejemplo. Trae el vino en $5, lo vende en 515. Es una ganancia extraordinaria, grotesca, no sé qué, bla, bla. Pero el negocio mejor es no traer el vino. Es correcto, hasta eso ocurre. Hasta los tipos ni siquiera traen el vino. Entonces dicen que traen el vino, en vez de traerse 100 cajas, traen una caja. Entonces cuando vas al supermercado, los precios de los vinos suben porque hay escasez y la demanda es más grande que la oferta. Por la oferta está artificialmente limitada por la estafa que hacen estos tipos. ¿Qué pasa? Después vienen los negocios con bolipuertos, con aduanas, los matraqueos, las estafas, todo. Cuando nosotros hagamos, si ya lo hacemos, la central estatal única de importaciones, cuando la persona compre directamente por la página web, va a pagar la nacionalización, el envío, todos los impuestos y todos los impuestos. Entonces, cuando eso pase por aduana, por bolipuerto y por señal, eso ya va a estar pagado. Ya está fijo, claro. Y va directamente y rápidamente al centro de distribución donde la gente lo puede ir a buscar, o si quiere, espera en su casa o en el galpón de la fábrica. Ahí nos quitaríamos tiempo, nos ahorraríamos mucho dinero. Oportunidades de corrupción. Oportunidades de varios nudos de corrupción a lo largo de la cadena. Sí, las ventajas son indudables. Sin embargo, no estamos avanzando en esa dirección, al menos no por ahora. Tenemos entonces, además, el otro elemento de los anuncios del presidente, la idea de un presupuesto nacional en divisas. Personalmente opino que esto es lo más novedoso, como te decía hace un rato, lo más novedoso de los anuncios presidenciales. Implícito allí está el concepto de disciplinar, de planificar, de organizar, de ordenar un poco el disparatado gasto público que ha tenido el gobierno venezolano en los últimos 10 o 12 años, especialmente desde el año 2007-2008, ha sido un disparate el crecimiento del gasto público. Al menos la parte en divisas, parece que con la creación de este presupuesto en divisas comenzaría a organizarse un poco. Mira, en Venezuela hay el presupuesto que aprueban los tipos en la asamblea, ¿no? Sí. Después viene el FONDEM y los gastos que tiene el Ejecutivo directamente. Los presupuestos paralelos, digamos, sí. Después viene el presupuesto de PDVSA, que es una cosa gigante, y hacen lo que quieren. Y después vienen los créditos adicionales. Correcto. Entonces es una cuestión loquísima que está por afuera de todo cálculo. Y además es extremadamente ridículo que la asamblea lo que esté discutiendo es créditos adicionales para esto, créditos adicionales para otro, porque tiene que haber una disciplina presupuestaria mínima. No puede ser que una alcaldía diga, mira, necesito 800 millardos más. Ah, aprobado. Y si los tipos, los parlamentarios, no aprueban eso, quedan como antirrevolucionarios, quedan como si quieren que los obreros no cobren. Entonces, tiene que haber una planificación mínima. El socialismo es basado, o la construcción del mismo, en la planificación de la economía. Y eso no está pasando. Hay una anarquía total, como lo que estábamos hablando de la anarquía en las importaciones, en los entes públicos. Que el mercado importa, el otro importa, todos importan y... Eso probablemente tendería a mejorar si se aplica realmente el concepto de este presupuesto en divisas. Esperamos que sí. Por cierto, volviendo a créditos adicionales aprobados por la Asamblea Nacional, en el curso de lo que va de año se ha aprobado ya una cantidad tal de créditos adicionales que se ha multiplicado por ya casi 50% el presupuesto ordinario aprobado el año pasado. Sí. Y esto ocurre año tras año. En 2010 se batió el récord mundial, yo creo, de créditos adicionales. Récord Guinness. Una cosa loca, pero sin llegar a esos límites, año tras año se está incrementando el gasto público en un 30, 30 y tanto, un tercio prácticamente del gasto público viene por vía de créditos adicionales y no por vía del presupuesto ordinario. Esto es un disparate, crea un desorden en la administración pública que origina toda clase de oportunidades. Sí, es terrible.
A eso me refiero cuando te decía que creo que lo más novedoso y probablemente lo más avanzado de los anuncios del presidente tiene que ver con este presupuesto en divisas, si es que se cumple adecuadamente. Esto requeriría, por supuesto, la creación, o mejor dicho, la activación, porque ya existe, de algún ente nacional de planificación. Claro, sí. Ya existe, hay una Comisión Nacional de Planificación que fue creada por decreto por el presidente Chávez hace como 5 o 6 años, claro. Y hasta ahora nunca se ha activado. Un saludo a la bandera. Nunca se ha activado. Sí, pero fíjate algo, un Consejo Nacional de Industria, fundamental. ¿Por qué? Porque el Alto de los Andes necesita importar, necesita comerciar, necesita algunos rubros, Benalún, Alcaza, etc. Ese Consejo Nacional de Industria pudiera organizar eso. Es correcto. Pudiera organizar lo que se va a producir el año que viene, más o menos, de acuerdo a la experiencia histórica reciente, los últimos 5 años, una media móvil. Claro. Y pudieran importar las cosas que necesita cada uno y comprar rublos que se necesitan entre ellos mismos. Y comprar a los mismos proveedores de un solo golpe para bajar los precios. Consolidar las importaciones, coordinar el acto de importación, incluso etc. Las cosas centrales, porque eso está en un desorden terrible. Y además quitarle a los jefes de compra las posibilidades de hacer negociaciones tramposas con los distintos proveedores. En vez de que 60 jefes de compra deciden qué comprar y cómo, eso va a un Consejo Nacional Industrial que hace la compra directamente al proveedor nacional o internacional y puede romper los problemas de insumos de las empresas. Correcto. Ahí entonces tenemos un montón de problemas acumulados en términos de desorden de administración, en términos de falta de planificación, en términos de falta de coordinación entre los distintos entes y empresas del Estado que agravan todavía más el problema. Claro. Y que nos hacen todavía más vulnerables a cualquier intento por parte de empresas privadas, legítimo o no, a veces legítimo o al menos legal, no digamos legítimo, pero al menos legal, legal o no, intento por empresas privadas de aumentar su nivel de ganancias. Todo capitalista en eso, el mundo, por supuesto, toda chino, empresa está para eso. Quiere buscar la máxima ganancia con menor esfuerzo, menor tiempo. Claro. Los capitalistas noruegos y suecos, que en Suecia y Noruega son unos santos, aquí hacen lo mismo. Los capitalistas chinos que en China se conforman con una ganancia de 10% y son felices y hacen una fiesta y le rezan al gato que baja la mano así. Esos capitalistas en Venezuela piden lo mismo, piden 300%, piden 400% y se montan en los guisos de las importaciones fraudulentas. Yo conversaba hace unos días con un... No es una cuestión ética. No, obviamente, no. Ni no genética, es que, ni cultural. Creo que no existe tal cosa como un empresario bueno o malo. Ni patriótico, ni patriótico. Hay un empresario eficiente para ganar más plata y otro que no es tan eficiente para ganar más que plata. Y probablemente va a morir, va a ser arrasado por la... Por el mercado, por la dinámica del mercado. Hace unos días hablaba con un amigo, por cierto, empresario, tengo amigos empresarios, un pequeño empresario. Un minúsculo empresario, hablaba con él de este sí. tema justamente, y el tipo estaba absolutamente asombrado cuando le decía y le mostré con datos que la tasa de ganancia media en el imperio del mal, en el terror de los terrores, en el país supercapitalista, en los Estados Unidos, la tasa media de ganancia nunca supera para una empresa el 5, 6, 7% anual. Y él estaba espantado porque él, que es un empresario que se cree honesto y se cree decente, dice, pero bueno, no puede ser, yo compro por 100 y vendo por 200. Es decir, intenta ganar como mínimo eso, 100%. El mínimo. Y es normal en Venezuela. Eso es un empresario que gana menos, el que trata de ganar menos, porque hay empresarios que quiebran. Es chavista, este es un empresario chavista que no quiere hacer la guerra económica. Él no quiere hacer la guerra económica, no solamente quiere el 100% de ganancia. Y el tipo estaba espantado cuando yo le demostré con datos reales que la ganancia en los países capitalistas de verdad nunca supera el 5, 6, 7, 8, 10%, un año excepcional. Claro, como promedio. Pero fíjate una cosa, vamos a suponer que yo soy un empresario bolivariano. Un empresario bolivariano, chavista, sí, buen ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo compro una mercancía como una laptop y la compro con dólares oficiales, yo voy a poner el precio de esa mercancía, ¿a qué precio lo voy a poner? Yo voy a agarrar, ir a Mercado Libre y decir, ah, mira, una laptop parecida a la mía vale, la venden en 20.000, yo la voy a poner en 19.000. Aunque yo la haya comprado en $100 y me haya costado 600 bolívares, 630. ¿Por qué? Porque eso es lo que pone el mercado y eso es el precio de venta del mercado. Claro. Por ejemplo, los celulares Samsung, S4, el último, cuesta $450, más o menos, okay. En Amazon, en liberado, internacional, bla.
Esos son más o menos 3.000 bolívares. 2.800, 2.900 bolívares, sí. Sí, bueno, más o menos. Entonces, ¿saben cuánto lo venden en Mercado Libre? No, no tengo celular de... No sé, a ver, déjame pensar. 6, 8, 10 veces, voy a pensar en 20.000 bolívares. 34.000. Vale, entonces lo venden a 34.000 y alguien que lo venda a 30.000 es un tipo simpático porque te rebaja 4.000. Y si tú negocias con el tipo, te lo venden a 28.000. Pues ese es mi vecino. Claro, puede ser tu vecino o puede ser un tipo chavista que fue con dinero de Cadivi de viajar de PDVSA y se compró eso y te lo venden 28. Claro. O sea, por más chavista y así bolivariano que sea, te lo venden ese precio. Entonces no es una cuestión de guerra económica. El empresario bolivariano o antichavista, lo único que quieren es hacer mucho dinero. ¿Por qué quieren hacer mucho dinero? Porque esa es la naturaleza de todo empresario. Claro. Y si hay una oportunidad de hacer plata con las importaciones fraudulentas o con las importaciones legales, vamos a hacerla. Ningún empresario que tenga esa oportunidad la va a dejar pasar, porque eso va a acabarse en algún momento. ¿Qué es lo que está pasando con este tipo de empresarios? Le están dando puñaladas al ganso de los huevos de oro. Le están dando puñaladas y lo están abriendo y lo están desangrando. ¿Por qué? Porque estas importaciones fraudulentas no solamente se han comido toda la renta petrolera, toda, sino que han obligado al país a endeudarse. Correcto. Y el endeudamiento de Venezuela, lo digo con toda responsabilidad, es la deuda más cara del planeta. La más cara. Correcto. En este momento, las tasas que paga Venezuela. Que está pagando son unas tasas obscenas, grotescas, groseras. Correcto. 13, 14, 15, 12. Son tasas que son... que matan a cualquier economía. Grecia, que tiene el riesgo país más alto del mundo, con 2.500 puntos más o menos tenía, pagaba 8, pagaba 9, nosotros estamos pagando 12. Entonces, no solo se come, la renta petrolera obliga a endeudarnos y obliga a déficits fiscales, déficits en balanza de pago, sobre todo por la cuenta de capitales. Ya hace muchos años, 6 de los últimos 7 años hemos tenido en rojo, la balanza de pago nos quedó en rojo. Terrible, por eso. Entonces, si nosotros no entendemos la urgencia de tomar estas medidas y de hacer un cambio radical, esto va directamente a un plan de ajuste macroeconómico del Fondo Monetario Internacional. Que es lo que no queremos. Que es lo que estamos luchando. Tratando de evitar. Para evitar. Una cosa bien interesante. Asumiendo que el dólar esté siendo subsidiado solamente en el 100%, o sea que el valor real del bolívar sea algo así como 12, y no es 12, puede ser más bien de 15 a 20, pero supongamos que sea 12. Que el Estado está, por lo tanto, absorbiendo un subsidio de 6 bolívares por cada dólar que vende a 6.30. ¿Sí? El presidente decía el otro día, ayer, antier, en su alocución, hablaba de que se entregan este año, empresarios privados y importadores, 33 mil millones de dólares. Un simple cálculo, 6 bolívares que el Estado está subsidiando a cada dólar, sí, sí, por 33 mil millones, da una locura de plata, algo así como 200 y algo mil millones de bolívares, que es el equivalente a la mitad del presupuesto ordinario de la República. La mitad del presupuesto de un año de Venezuela se está yendo en subsidiar a estos empresarios que compran dólares a 6 y que hacen trampa además con esos dólares. Encima de que ganan por el subsidio 6 bolívares por dólar, luego hacen trampa y lo venden. Claro, porque si tú, lo que tú dices es totalmente correcto, fíjate, si tú eres un empresario del papel, entonces tú pides a Cadivi, a Sidme, a Cicada, a la Permuta, lo que sea, dólares para importar, claro, papel. Entonces, ¿de dónde sale el dólar paralelo? De lo que tú no traes. Es correcto. Evidentemente. Es obvio, el dólar paralelo no existe. Por supuesto. La fuente principal de esos dólares es Cadivi. Un dólar Cadivi a 50. Absolutamente. Y eso es lo más doloroso. Eso es lo más doloroso. Y este es el problema que nos preocupa de la moción del presidente, que no ataca a la causa fundamental de este elemento, puesto que no elimina la posibilidad de que en el futuro inmediato continúe entregándose de dólares subsidiados, seguirán siendo subsidiados, a empresarios importadores. Es que fíjate una cosa, si alguien me dijo por Twitter, pero tienes que estar feliz porque esos dólares baratos llenan los anaqueles de mercancía. No, no es que no. Si tú me dijeras, bueno, que somos como Arabia Saudita, que ganamos 500 bolívares y vamos y compramos un televisor en dos lochas. No está pasando eso. Un DVD nos cuesta un tercio un salario. Un DVD, que es una mercancía ya que está saliendo de las mercancías del capital. Sí, está pasando. Está saliendo. Está pasando de moda. Pero te cuesta un tercio un salario. Te cuesta 1.000 bolos. Lo cual es una cosa absolutamente ridícula, teniendo nosotros el ingreso per cápita por exportaciones más alto de América. Correcto.
Entonces es absurdo que, por ejemplo, tú vayas a viajar, entonces tengas en todo el año la posibilidad de comprar nada más $2,500. Es totalmente ridículo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué dice gente como José San Ros? Los raspacupos, no sé qué, el dólar caribe de viajeros, jamás quitar. Eso es un crimen. Es una locura. Y además no es el problema. No es el problema. No es el problema. Pero mira, Cadivi, lo pueden buscar en la página web de Cadivi, no me crean. Datos de 2012, porque en 2013 no han publicado datos en un año casi. 2012. Sí. Buscan su página web de Cadivi y buscan la asignación de divisas por sectores. Tarjetas, dólares efectivos y viajes el 10%. Claro. Suponiendo que los tipos, que la mitad de la gente robe y se robe todo el cupo, sería nada más el 5%. Y eso es equivalente a 1.500 millones de dólares. Nada, eso es un repele. Claro. Es una minucia. Es absolutamente correcto perseguir y castigar a quienes hagan trampa con su tarjeta de crédito. Es correcto que se haga esto. ¿Sabe? Pero no distraigamos la atención del foco principal del problema. Tanto en 2011 como 2012, los últimos años de que tenemos datos, porque en 2013 Cadivi no está publicando información estadística regular como lo hacía antes. ¿Y quitaron las estadísticas viejas? Las quitaron. Yo tengo los años anteriores. En 11 y 12, tuve esa precaución, tengo la hoja de cálculo. En 11 y 12, el 80%, 80 el año pasado y 79 y pico, el año 2011, y 79 y pico el año recientemente, 2012, fue a importaciones. Es decir, todos los otros rubros, eso incluye remesas a familiares, remesas a estudiantes, efectivo para viajes, tarjetas de crédito, gastos de embajadas, de consulados, atención médica, otros casos, todo eso caso especial. Es menos del 20% del total de dólares de crédito. ¿Y viajes y tarjetas de crédito? 3 o 4%. Sí, tarjetas de crédito creo que era 7% y efectivo para viajes como 3%. Mucha gente usa eso para viajar de verdad. De verdad, la mayor parte de la gente. Yo viajo y uso mi tarjeta. Claro. Es decir, desde luego hay que castigar, perseguir y castigar a quienes hagan trampas, no hay la menor duda. Para probar que el tipo sale. Pero no nos equivoquemos, ese no es el problema. El problema es el 80% de dólares que van a empresarios e importadores que hacen trampa. Fíjate otra cosa que tú dices muy, muy clara. El empresario que trae el papel y no lo trae y hace el guiso y se... Los empresarios que no tienen acceso a dólares, ¿qué es lo que están haciendo? Están dejando de producir sus mercancías, están dejando de producir sillas, de producir micrófonos, de producir celulares y se ponen a importar celulares. Correcto. Entonces dejan la producción manufacturera, industrial, la abandonan, despiden a los obreros, tienen una mampara de supuesta importación de cosas, entonces en vez de producir las sillas acá, no se producen, se importan también. Entonces cuando se importan las sillas, el tipo tampoco las importa. Entonces... esa es la lógica básica de todo empresario que produce una bajada. En Venezuela históricamente ha sido mucho más rendidor para el capital importar que producir. Y por eso hemos dejado de producir. Porque poco a poco se fue dando cuenta la gente, y hace muchos años, que en Venezuela rinde mucho más, es mucho más beneficioso para el empresario importar y vender que producir. Y por eso hemos dejado de producir, en buena medida. Terrible. Pero en los últimos año y medio, 2 años, se han dado cuenta de que ya ni siquiera importar. Es todavía mejor negocio hacer la trampa con el dólar caribe. Y lo doloroso es que el Estado continúa creando las condiciones para que eso ocurra y siga ocurriendo. Ojalá en menor medida, gracias a la depuración del registro, etcétera, pero el concepto fundamental sigue vivo. Claro, y fíjate una cosa, tú dices, bueno, vamos a depurar las empresas más descaradas. Que es lo que dijeron que iban a hacer. Bonas, sí. Así, las que tienen cuchillos en la mano. Los más pirados, sí. Así, la espada, el parche. El parche, etcétera. Exacto, entonces, eso es bueno, sí, está bien, es bueno, pero el problema es que grandes empresas consolidadas, serias, con 50, 60 años y con 20.000 obreros, hacen lo mismo. Empresas como Merck, Pfizer, que han dejado de ser productoras en Venezuela de farmacéuticos, se han mudado hacia Colombia, se han mudado hacia Brasil, hacia República Dominicana. ¿Qué es lo que hacen? Convierten a su fábrica en una distribuidora. Importan a Merck, a su propia empresa, pero... En otro país. En otro país, y gracias a los precios de transferencia le ponen... ¿Cuánto cuesta una aspirina? $10. Entonces, claro, le ponen $10 y cuando en verdad cuesta 0.5, meten esos dólares al mercado negro y hacen negocio. Es correcto. Y la gente que tiene pequeñas empresitas les va y le compra a la gente que pidió dólar Caribe, dólar Sidme, dólar SICAD, y convirtió ese dólar legal en dólar negro, en dólar paralelo.
Porque ese dólar es paralelo, existe, se maneja mucho, muchos lo usan, muchos importan con eso, pero sale de la importación fraudulenta. Correcto. Mira, las importaciones privadas totales, las CIF completas, las privadas, fueron 316 mil millones de dólares. Una locura. Si ellos hubieran importado esos 317 mil millones de dólares, en verdad, repito, Venezuela tuviera una hiperabundancia de mercancía. O sea, las mercancías se estuvieran pudriendo en la nevera, en la cocina, en los almacenes. Y pasa todo lo contrario. Tú caminas y los tipos ponen 60 productos iguales en un aquel para que no esté vacío y los tipos te multen. Lo cual es totalmente idiota. A ver, Manuel, para finalizar, ¿qué y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Bueno, déjame un dato antes de eso, un datico cortito, ¿no? Jordani siempre habla de que el gasto social en Venezuela, la deuda social, ellos han invertido 600 mil millones de dólares. Sí, la cifra que mencionan siempre pasa de 500 mil. Hay distintos 580, números, pasa de 500 600. En todos los casos. 500 mil y tantos millones de dólares. ¿Sí? Ok. Bueno, era 600 mil. Con este año 2013. Ok. 600 mil millones de dólares. Eso es una cifra que equivale a 6 planes Marshall, del plan Marshall actualizado. Pero el plan Marshall en el 45 fueron 14 mil millones de dólares. Lo actualizas a dólar del año 2000, son 100 mil millones de dólares. O sea, 6 planes Marshall es para poner a Venezuela como fuera, como Suiza, como para poner aire acondicionado a las aceras, para poner un plasma cada 20 metros. Y no se ha visto. Mira, con 600 mil millones de dólares tú podrías poner 400 líneas de tren. 400. O sea, podrías tirar tantos trenes que puedes llegar a Patagonia. Es una locura. Mucho de la, el 90% de la renta ha sido mal invertida y eso hay que verlo. Hay un problema muy grave de falta de planificación, falta de contraloría, falta de seguimiento coherente a los proyectos que se han iniciado. De cosas sustentables, sostenibles, industrias, agroindustria, claro. Comunicación, tú viajas al interior y las autopistas son del 40, las autopistas no, las carreteras. Claro, donde autopistas no. En buena parte de Venezuela son carreteras. Carreteras. Son de los años 40, 50, son con granzón, no están asfaltadas, son de tierra. Es una locura, y lo que está pasando en las regiones también. Ahí prácticamente que no hay que hacer nada, sino eres de la alcaldía, de la gobernación, o vende comida. Es terriblemente mal invertido esa plata, aunque se han dado becas buenas, se han ayudado a los pensionados. Cosas buenas, pero con enorme nivel de ineficiencia y de corrupción, no lo neguemos, de falta de coordinación, falta de planificación, seguimiento coherente a esas iniciativas que se inician hoy y se abandonan unas semanas o unos meses más tarde y la plata se pierde. Terrible. Y por supuesto, cuando hay ese desorden y esa falta de planificación, falta de seguimiento, las oportunidades para la corrupción abundan. Cuando no hay conteo riguroso de las cosas, no hay seguimiento riguroso de las cosas, si algo falta y va a dar a mi bolsillo, nadie lo echa en falta porque nadie sabe. Mira, hay coroneles y gerentes que pagan a los empleados con plata en efectivo. Claro. Así, plata en efectivo, así con un maletín. Claro. Es una cuestión grotesca. Pero bueno, vamos al qué hacer. ¿Qué hacer? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Yo creo que depende en gran medida de las fuerzas populares, de la organización que tenga la clase obrera para presionar socialmente al gobierno y evitar lo que todo parece indicar que va a ser un paquete de medidas bien antipopulares y bien duras, ¿no? Porque el problema es que al chavismo se le está agotando la capacidad de enriquecer sideralmente a la burguesía y repartir la renta entre las personas más pobres, que es lo que más o menos ha hecho, ¿no? Uh-huh. Hospitales, escuelas, universidades y la burguesía también súper multimillonaria. Esa posibilidad se le está agotando porque los dólares se le están acabando. Entonces, ¿qué hacer? Hay varias propuestas. Creo que la propuesta fundamental, la que por supuesto levantamos nosotros, no porque sea la fundamental ni la más importante, pero creemos que es la más obrera, la que salvaría el salario real, la que pudiera castigar a quienes se han enriquecido de una manera grotesca e ilegal y fraudulenta, es la estatización de la banca, la moratoria de la deuda externa también, plantear una moratoria de 5 años, plantear una auditoría de la deuda pública también, porque el Estado se ha hiperendeudado a una velocidad asombrosa desde 2008, una velocidad asombrosa. Una moratoria de la deuda de una vez, lo que hizo Ecuador, lo que hizo Argentina, porque la situación no se puede sostener. Lo otro es la central estatal única de importaciones como fundamental.
para evitar la devaluación y para poder colocarle los bienes dólares más caros. O sea, por ejemplo, vamos otra vez con la batalla de vino. Si tú colocas un impuesto de 300% al vino, ¿verdad? A ese vino que trae, tú cuando lo vayas a comprar te va a parecer baratísimo. Porque ese vino, si lo venden en 550 y ahora te lo venden en 150, te va a parecer un efecto que te lo están regalando. Pero el equivalente es que tú estás comprando el vino a un dólar que es 4 veces más alto. Entonces ahí tú vas a recibir muchos más. 4 veces más alto, pero 5 veces más bajo que el dólar paralelo actual. 4 veces más bajo que el dólar claro, actual. Claro, pero porque el dólar que utiliza esta gente es 100 bolívares. O sea, el dólar completo, son 100 bolívares. Entonces, si te lo venden a un dólar a 25, está excelente. Correcto. Pero claro, el vino puede tener 300% de impuesto, pero una medicina no. Pero un alimento no. El queso no. No sé, la harina no. Entonces, si nosotros podemos hacer la Central Estatal de Importaciones, podríamos colocar impuestos diferenciales. Impuestos que, si tú quieres importar un Audi, bueno, tú no, yo, por ejemplo, quiero importar una camioneta Audi, bueno, que los tipos me cobren 600%. De tasa de impuesto, y ese 600% va a ser incluso más barato de que lo que actualmente ocurre. Correcto. Entonces nosotros podríamos salvaguardar el salario real evitando una devaluación, porque una devaluación que causaría directamente una inflación de 100%, porque si van a devaluar, deben devaluar por 100%, porque si devalúan por 50, tienen que, van a volver a devaluar a los pocos meses, que es lo que ocurrió este año. A los pocos meses. Y el dólar paralelo va a volver a saltar. Y no se van a resolver ninguno de los problemas. La cuestión de la fijación de tasas de Felipe Pérez, las dos bandas, eso es un delirio, no una locura. Eso ya se hizo entre 2002 y 2003. Y eso destruyó el tipo de cambio que estaba en 600 y pasó a 1900. Entonces, nosotros tenemos que estar claros. O vamos con todo, con la radicalidad, con las propuestas obreras realmente revolucionarias, o nos exponemos a una devaluación de PIB, etcétera, etcétera. Que convierta nuestros salarios en salarios de $50. Claramente la devaluación en Venezuela, por la estructura de nuestra economía tan deforme como es hace mucho tiempo, las devaluaciones en Venezuela tienen un efecto estanflacionario siempre. Eso está demostrado históricamente. Cada vez que hay una devaluación de cierta importancia, lo que viene a continuación es un estancamiento económico. Ya lo vimos este año, lo estamos viendo este año, que no vamos a llegar al 1% de crecimiento del PIB este año. Estancamiento económico producto de que buena parte de la economía de Venezuela está empujada por el consumo, que se resiente cuando hay una devaluación que aumenta los precios internos, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, inflación al mismo tiempo. La peor cosa en el mundo, esta inflación, que es una cosa rarísima y muy mala, ocurre cada vez que Venezuela sufre una devaluación significativa, y lo vimos en la primera mitad de este año. Devaluación en febrero y de inmediato comenzó esta locura de inflación que ya pasa de 50%, sí, y un estancamiento económico que va a ser muy contrastante, el 5% y pico de crecimiento del PIB, al menos nominal, del año pasado, con tal vez 1 en el mejor de los casos este año. Eso puede repetirse de nuevo el año que viene si ocurre la devaluación. Y la única forma, dices tú, de evitar la devaluación sería tomar ya medidas, claro, de este tipo que no están siendo tomadas. Y entonces esa es la preocupación de uno. ¿Qué va a ocurrir? Tenemos que, lo que estamos proponiendo junto con los camaradas del PCB es hacer un gran encuentro. Un encuentro nacional de organizaciones obreras, de consejos obreros, de partidos políticos, sin sectarismo. Creo que es necesario dejar a un lado un poco nuestras diferencias programáticas en muchos grupos y plantearnos una discusión profunda de la realidad económica actual, profunda, que se basa en investigaciones, en números. En números duros. En estadísticas potentes, no en prejuicios, no en ideología, no en opiniones. Y sacar un documento bien cortito, no un testamento, sino un documento de una cuartilla que tenga más o menos 5 o 6 medidas revolucionarias concretas y empezar a hacer política de presión con eso. 5 o 6 medidas, porque... ¿En esa dirección avanza esto? Sí. Que creo que todos conocen, propuestas revolucionarias para una nueva política económica. Se enuncia propuestas tales como ni un dólar más para la burguesía, a consecuencia de la creación de la Central Estatal de Importaciones, eliminación progresiva del IVA, creación de nuevos impuestos al capital. Es un paquete de, mejor dicho, un conjunto de iniciativas que el Partido Comunista ha venido construyendo por varios meses con la colaboración también de Manuel, y que estamos justamente en estos últimos días, desde hace ya como 15 días, en una campaña nacional
para promover este debate, promover en todos los niveles este debate, tratar de poner sobre el tapete esta clase de discusiones con datos duros en la mano, con información cierta en la mano, para tratar de construir una nueva correlación de fuerzas que logre lo que hasta ahora no parece estar ocurriendo. Hay un que empujón plantear, hacia la izquierda al gobierno. Claro, hay que plantear esa alternativa, porque mucha gente chavista deshonesta y mucha gente chavista honesta no ven otra luz que decir, bueno, hay que devaluar, bueno, hay que ajustar, bueno, hay que reducir los salarios, hay que parar porque no se puede. No se puede, es inevitable el ajuste, es inevitable la baja de los salarios, es inevitable que nos tripliquen la electricidad, bla, bla, bla. Es evitable. Y nosotros tenemos que plantearlo así. O hacemos el miserable paquete hambreador o podemos salvar nuestro salario real haciendo medidas revolucionarias y socialistas. ¿Esas medidas van a afectar a la burguesía? Sí. Así debe ser. ¿Van a afectar a la clase capitalista? Sí. Pues no se pueden premiar a los dos. Correcto. Cuando en Venezuela se devalúa, el Fondo Monetario aplaude. Belanchán aplaude, Fedecámaras aplaude y nosotros los obreros nos quejamos. Ahora, si nosotros no devaluamos y castigamos, matamos a la burguesía importadora y a la burguesía parásita, radicícola, comercializadora, nosotros le vamos a dar un golpe certero no solamente a quienes están hundiendo con su avaricia la economía nacional, sino a los tipos que quieren derrocar a Maduro, porque lo más insólito de todo esto es que el mismo gobierno le da la plata a los tipos que lo quieren derrocar. Todos los gobiernos del mundo a la oposición la aplastan, por lo menos a la oposición, digamos, que sabotea, que echa tiros, que hace guarimbas, que combate, la aplasta. O sea, aquí le damos dólares. Aquí le dan dólares preferenciales. Le subsidiamos los dólares a 6 millones. Le dan dólares casi regalados. Le dan todo el negocio. Entonces, Maduro le está dando la plata para que los tipos compren paramilitares, haciendo toda esa clase de cosas. Maten gente. Es y hagan la guerra económica, porque la guerra económica sí existe. El problema no es negar que existe una intención de usar la economía como arma contra el gobierno. Y eso es verdad. Pero ¿por qué el gobierno no se defiende? Con cosas tan elementales como si la munición de esa guerra económica son los dólares que el gobierno les está dando, claro, ¿por qué no toman medidas al respecto? Le da las balas. Exacto. Si la munición de esa guerra económica, que sí existe, no la neguemos, pero la munición que están usando para esa guerra económica son los dólares que nosotros, gobierno, les estamos entregando a ellos, empresarios. Es una cosa que no tiene sentido. Desde hace más de un año uno dice, pero esto es una locura. Es como si Stalin le diera plata a Hitler para que invadiera. Una cosa parecida, una locura. Eso no se entiende desde ningún punto de vista. Y digamos, para ir cerrando, ¿no? Creo que hay que ser más audaces en la crítica, más audaces en la autocrítica y más audaces en cuanto a la necesidad de que hay que confrontar con algunas ideas más o menos tradicionales, como por ejemplo la necesidad de estatizar la banca y de hacer un ente central, claro, industrial y agroindustrial, porque fíjate, el PIB agrícola no existe. No existe, 2%, 1,5% no existe. Entonces, el PIB industrial bajó de 18 a 11, 10. Y bueno, y ese PIB industrial también es discutible porque, por ejemplo, las empresas de motos, que suben, claro, el PIB pero industrial, que hacen es casi una maquila. Eso es un Lego. Claro. Es un Lego que ponen y todo está hecho, el motor está hecho, todo está hecho y ensamblan como yo pudiera ensamblar mi televisor cuando me lo traen desarmado de México. Entonces, la burguesía local no tiene ninguna capacidad de desarrollar las fuerzas productivas, ninguna capacidad de avance técnico, y es un lastre para el proceso de acumulación de capital venezolano incluso. Correcto. Es un estorbo. Entonces, si no se toman medidas radicales contra ese tipo de capitalistas, que es el 95% de ese tipo de capitalistas... Que no son capitalistas en el sentido clásico de la palabra, además. Claro. Son otra cosa. Mercachifles. Esos mercachifles nos van a llevar a niveles de pobreza insólitos. Repito, salarios de $50. Mientras estos tipos se han llevado 111 mil millones de dólares netos. Sin contar lo que está en Islas Caimán, Islas Marshall, que la sí, todo sí. Lo no declarable. Todo en los paraísos fiscales, sí. Fantásticos. Estamos hablando de plata conocida en cuentas de banco identificadas. Exacto. De eso estamos hablando, más de 100 mil millones de dólares en cuentas de banco legales, digamos. Y no lo hacemos nosotros, no, resentido. No, en efecto, esas son estadísticas del Banco Central de Venezuela.
busquen posición de la inversión internacional privado. Claro. Y el 98% son depósitos, porque ni siquiera son inversiones. No es papeles especulativos, no es inversiones de bolsa, son moneda y depósito en cuentas bancarias. Y yo te pregunto, si hay un control de cambio tan rígido, ¿Cómo pasó eso, no? ¿Cómo pasó eso? Porque el gobierno está dándole dólares. La respuesta es obvia. Con la importación. Yo sé que tu pregunta es retórica, pero la respuesta es obvia. ¿Okay? ¿Cómo ocurre que se van 110, 120 mil millones de dólares de Venezuela cuando hay un control de cambio rígido, al menos formalmente rígido? A mí no me dejan sacar $500 para mandar una remesa familiar. No, es un rollo. Si tú vienes a Argentina y a Uruguay, en el mismo viaje no puedes usar Claro. Es decir, un control de cambio tan rígido como el que al menos formalmente existe, ¿cómo se escapan 100, 120 mil millones de dólares en 9, 8, 9, 10 años? Es una cosa realmente sorprendente. Claro, y fíjate esto. ¿Cómo se escapan? A través de la importación, quiero decirlo. Fraudulenta, claro, porque... A través de la importación, tanto la de verdad como la fraudulenta, porque incluso la de verdad. Claro, pero fíjate algo. Suponte tú que, digamos, todos los tipos importen, utilicen todo eso para importar. La fuga de capitales sería cero. Claro. O sea, si ellos, todo lo que reciben, lo usan para importar, la fuga de capitales es cero, porque ellos le están pagando, por ejemplo, a Mercedes-Benz, que le traiga 10 carros para ellos revenderlos a Venezuela. Claro. Entonces no hay fuga de capital. El problema es que eso lo tienen en sus propias cuentas. Estos 111 mil millones de dólares son cuentas de venezolanos en el extranjero. O sea, en manos de tipos venezolanos que tienen dinero afuera. Y no son dos lochas. 111 mil millones de dólares es algo así como 10 veces la deuda de Bolivia. Lo que han sacado en 9 años. 9 años. Mira, hay otro dato. En estos 9 años de Caribe se han sacado más dólares en fuga de capitales que del 70 al 2000. O sea, que más de 30 años. Y con control de cambio. Entonces, esto no se soporta, no se aguanta, no lo aguanta ninguna economía y se necesitan medidas mucho más radicales y con cierta rapidez. Estamos de acuerdo. Bueno, muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros en el día de hoy. Siempre.